día, gracias por la invitación y saludos a quienes nos estén escuchando bien. Muy bien, bueno, ahí recién justo pasó algo en pantalla, lo vamos a aclarar, justo ahí Santiago me salvó las papas, pero estaba justamente colocando el enlace a Francisco para que sepa la gente, que la gente que nos ve nos puede ver en vivo, nos ve en streaming y después todo esto queda guardado, las dudas que quieran repetir la entrevista, ¿cierto? Exacto, Santi? Exactamente. Bueno, Frank, si te parece vamos comenzando. Dale. Con algo que fue repercusión hace muy poquito ni nada, que fue la gran inauguración de lo que fue este gran refugio para los animales en la provincia de San Juan. ¿Qué te llevó a que eso se pueda generar y cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves a nivel provincial? Lo viví con la satisfacción de cumplir con la palabra empeñada y ya últimos meses de gestión, ¿no? Logrando objetivos que nos propusimos con el gobernador en su momento. Respecto a la problemática que hay en San Juan de la superpoblación animal, la problemática de los perros peligrosos, las jaurías, etcétera. Cuando me tocó asumir en su momento, el gobernador me dijo, trabajemos fuertemente en esto. Uh-huh. Entendiendo de que son políticas a mediano y largo plazo, ¿no? Digo, la superpoblación animal no es algo que lo vas a solucionar de un día para otro, sino con mucha conciencia, con mucha educación, con políticas concretas, pero entendiendo los resultados que son a largo plazo. Y bueno, en eso hicimos un programa donde primero equipamos a todos los centros de zoonosis de la provincia de San Juan, de los 19 municipios. Le dimos a cada intendente que tiene un centro de zoonosis la camilla, instrumental quirúrgico, mobiliario, aire acondicionado, heladera para toda la vacunación, etcétera, que necesita, equipamiento para el veterinario, ¿bien? A los 19 municipios. Había municipios que ya tenían un centro de zoonosis. Con ese equipamiento lo que hicieron fue armar un quirófano móvil o abrir otro centro de zoonosis en otro lugar, sobre todo en los municipios que tienen mayor extensión territorial. La segunda medida fue trabajar junto a proteccionistas, armar una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, empezar a trabajar diferentes acciones junto al proteccionismo animal, regularizar también respecto a las ONG proteccionistas, la personería jurídica, empezar a ordenar un poco también eso a través del registro que fomentamos. Y pudimos también avanzar en contratar más veterinarios, que cuesta mucho conseguir en la provincia de San Juan, porque es una profesión que se estudia fuera de la provincia, donde acá la demanda es muy alta y son pocos los profesionales. Digo, sumamos más médicos veterinarios a ambiente, auxiliares veterinarios también, en los cuales les mando un abrazo enorme porque la tarea que tienen es maratónica en esto de la castración, la esterilización, etcétera. Y armamos más quirófanos móviles para poder ser una castración, esterilización, digo, extensiva, federal, masiva también, ayudar a los municipios del interior a llegar a los rincones más profundos de la provincia. Y la tercera medida fue también firmar estos convenios, invitar a los municipios a que esta problemática se sumen a colaborar. Digo, acá no era el culpable es ambiente, el culpable es el intendente, el culpable es la gente, el proteccionismo. Digo, no hay que buscar culpables, hay una bien problemática que se generó de décadas, digo, porque vos imaginate que una perra abandonada, después la proliferación que hay de animalitos abandonados, esos cachorritos nacen, de una perra vos podés tener una descendencia sí, casi un de 3.000 perritos. Digo, mirá lo que sucede cuando alguien irresponsablemente abandona un animalito, ¿no? Y avanzamos con estos convenios. ¿Por qué? Porque el proteccionismo, las ONG, están ya, digamos, a una situación al borde. Cuesta mucho también la adopción, lo hacen en casas particulares, en algunos casos tienen, viste, caniles, pero están desbordadas, digo, las chicas, son todas mujeres, por eso digo chicas la mayoría, la tarea que hacen es fantástica, hemos tenido a veces situaciones críticas, hemos tenido tal vez desencuentros, pero siempre en pos de uno, bueno, defender un presupuesto, defender un interés que es la secretaría, entendiendo o sea que dentro profesionalmente. De ustedes, lo que es la secretaría, siempre han tenido contacto con lo que son los proteccionistas sí, sí, sí. Y las buenas funciones. Es decir, sí. hay que nombrarlo y decirlo, porque era una de las preguntas que tenía para hacerte, cómo se iba el desarrollo y cómo se desenvolvían ustedes con respecto a los proteccionistas, y ahora que me los ha aclarado, que también están en base apoyándolos para que cada uno tenga su personalidad jurídica y su función que sea respetable y dentro de que sea un trabajo en conjunto. No, y ordenar, porque cuando me refiero a ordenar es nosotros desde el Estado hay alimentos que hemos entregado, subsidios o cosas que no podés darlo, digo, a cualquier persona, sino que tiene que estar institucionalizado. Y hemos dado
la tercera medida fue, digamos, que te estaba contando, fue esto de los convenios, donde, bueno, Sonda firmaron 5 municipios, fue un acto con el gobernador, y Sonda firmó el convenio, después hubo una situación de, bueno, inflación, el dinero que nosotros entregamos a muchos intendentes, luego se le hizo muy cuesta arriba hacer la construcción del hogar de tránsito municipal, tal vez la intención y la voluntad estuvo, sí. Pero en el medio tuvimos un proceso inflacionario, la subida de los materiales de construcción, etcétera. Nosotros compramos las movilidades 0 kilómetro. Ah, y Sonda, se compraron. Sí, entonces, sí, la, sí. Y Sonda, nosotros compramos las movilidades y Sonda inauguró, chicos, un parque, porque la verdad que no es un canil, ni mucho menos, es un parque. Podemos ver un poquito después, si tenemos ahí imágenes. La verdad que yo me quedé asombrada, lo vi en realidad un poquito en la transmisión. Bueno, y ahí había cierta duda. Sí. Por parte del proteccionismo, por parte de muchos jóvenes. ¿Cómo lo tomaron? Isabel, claro, ¿no? Porque se pensó que iba a ser, visto, un lugar de exterminio, ¿no? No. O sea, la voluntad. Como una perrería que lo malinterpretan, claro, en otra. No es una perrera, no es ni mucho menos. Nosotros a esa construcción la hicimos con médicos veterinarios, con arquitectos, proteccionistas fueron al lugar en el proceso de construcción. Formaron parte de todo el proceso. Todos, claro. Formaron parte, y la verdad, chicos, que está en Villa Tacú. El paisaje, el entorno que tiene es hermoso, la infraestructura que tiene, tanto los caniles, es divino, el lugar que va a tener para castrar, el médico veterinario, va a haber una persona encargada, va a estar abierto al público. O sea, es un lugar para ir con tu familia, con amigos, tomar unos mates y adoptar, porque vas a poder tener el entorno, no es que van a estar los perros encerrados, ni mucho menos. Están los caniles hechos, sí, de manera segura, los perros van a estar ahí en el entorno ese, y obviamente hay perros que son situaciones peligrosas o perros que generan situaciones peligrosas. ¿Van a pedir algún requisito, claro, Fran, como para estos tipos de perros que tengan un cierto tipo de seguimiento, cuidado, sí, en el respecto? Sí, todo se va a encargar el municipio. Nosotros hemos aportado el dinero, hemos aportado la movilidad, y el intendente, bien, la verdad, aportó el profesional, la persona encargada, y se va a hacer todo mediante un registro que va a tener el municipio de Sonda. Así que invito a todos los que nos estén viendo que vayan, sí, a adoptar, que basta de comprar, que necesitamos en la provincia de San Juan brindar mucho afecto y mucho amor a esos animalitos, pero adoptando, ¿no? Uh-huh. Y en Sonda ya hay un lugar listo para que en estos tiempos, ese lugar lo que va a hacer es, a las denuncias que recibe el municipio de jaurías peligrosas que pueden existir, muy bien, sí, con la movilidad nuestra, con gente profesional, con proteccionistas de Sonda que van a trabajar, rescatar esos animales, trabajar en la recuperación, en la reinserción, ¿no?, de adaptación, uh-huh, y luego también con los animalitos abandonados, poder ayudar. Y también invito a que, más allá de adoptar, se den una vuelta por Villa Tacú, uh-huh, pasen, porque es un lugar muy bonito, y conozcan el parque Residencia Transitoria Canina, uh-huh, y lleven alimento. Que también lleven, colaboren, ¿no? Claro, existe, exacto, una colaboración. Digo, esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Bien. No es decir, bueno, la Secretaría de Ambiente, claro, el municipio. No, no, claro. Necesitamos que en las redes sociales, ustedes que tienen y a través de este medio, indiquen dónde queda el lugar, que puedan ir y llevar alimentos. Te sobra alimento en tu casa, hicieron alguna colecta. Incluso colaboremos con el municipio. Me enteré, perdón que te interrumpa, Fran, pero me enteré que incluso buscaban hasta voluntarios. Sí. Para que también puedan ir a ayudar y brindar su servicio. Aquellos que también han hecho alguna vez la función de proteccionista están invitados a colaborar como voluntarios. Sí. Porque, como vos mencionaste, hay pocos que se dediquen realmente a esta actividad a nivel legal, legítimo, como los veterinarios. Pero aquel también que pueda tener la pasión de cuidar animales y dar también por el otro ser, está invitado también a que pueda realizar esta parte del voluntariado para ayudar a más animalitos. Sí, y entender de que eso es un lugar también del municipio de Sonda, administrado por Sonda y afectando recursos de Sonda, ¿no? No es un lugar para que de toda la provincia termine siendo. Digo, colaboremos también en eso. La prioridad la tienen los vecinos de Sonda, de la situación que está atravesando Sonda, que me contaba el intendente, por el contexto, el entorno que tiene Sonda, mucha gente va y abandona cachorritos, sí, y luego esos cachorritos se crían en un contexto muy salvaje, en un contexto, digo, difícil. Y bueno, se generan estas jaurías que justamente en Villa Tacú habían muchas situaciones peligrosas o que podían generar cierta peligrosidad de esos animalitos cuando crecían. Bueno, no abandonar, no llevar tampoco perros de otros municipios.
Yo soy la idea que los intendentes, y una de las propuestas mías como candidato a intendente era hacerte cargo de las cosas, no deslindar y decir, bueno, corresponde a ambiente por ley, corresponde a seguridad, corresponde, digo, ya no existen las gestiones estancas o nichos, digo, la sociedad pide, los funcionarios, la dirigencia política, un trabajo mancomunado y que solucionemos el problema, digo, el vecino quiere eso, entonces... creo que Sonda da un salto de calidad tremendo. Bueno, ese día también inauguró el Centro Cultural y otras cosas perfecto. Más. Perfecto. Ya que estamos dentro del tema, Fran, con respecto a lo que son el planteo de las quejas de vecinos y que ha tenido también bastante repercusión, te voy a meter un poquito en el tema más profundo a nivel de la casa furtiva, que hemos sido noticia también a nivel nacional con el tema de la casa. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se va solucionando a nivel legal? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué requisitos hay que tener con respecto a la casa? ¿En qué zona se puede realizar? No se puede cazar, no podemos, digo... Muy bien. No, está prohibido. Nosotros, la Secretaría de Ambiente, tenemos nuestros... Miren, San Juan es la segunda provincia a nivel nacional con mayor extensión territorial protegida. Uh-huh. El 30% de nuestro suelo está por ley protegido, ¿bien? El mundo habla de los tres tercios, ¿no? Sí. De desarrollar las ciudades en un espacio verde, urbanístico y con lugares o paisajes protegidos. Bueno, San Juan es la segunda provincia a nivel nacional cumpliendo con estándares internacionales de esa forma, sí. ¿No? Eso lleva a que tengamos 20 áreas protegidas entre parques nacionales, paisajes protegidos y áreas protegidas como parque provincial. Uh-huh. Eso lleva a que tengamos centros operativos, etcétera. Nosotros en estos 21 meses de gestión fortalecimos esos centros operativos en función de lo que el presupuesto nos permitió y la situación económica, digo, nacional, que todos conocemos, donde vos proyectás un presupuesto y proyectás comprar 15 movilidades y terminás comprando 10, digo, por la situación inflacionaria que hay. Pero hemos equipado con movilidades nuevas a la Secretaría, uh-huh. con equipamiento nuevo a la Secretaría. Falta mucho, obvio, siempre falta. Pero nos ha permitido fortalecer los controles operativos en ruta. Perfecto, nos ha permitido, hemos sumado más gente, más profesionales. De los controles, porque hay muchas denuncias con respecto a lo que pasa. Entonces, sí. Tenemos que repetir que no es legal. No es legal. En ningún tipo de ámbito, en ninguna región de la provincia. Y también el tema de las aves es una situación muy compleja. Hemos llegado a encontrar en el Encón, hemos llegado a encontrar en ciertos lugares de la provincia personas que llevaban 100 especies distintas aves, digo, pero 100 aves en cautiverio, que las llevaban enjauladas para luego venderla. La verdad que hay también la gente que trabaja en áreas protegidas, en flora y fauna, que son nuestros inspectores, fiscalizadores, hacen una tarea fantástica. Y digo, hay gente que lleva años en ambiente, no es gente incorporada por mí, ni mucho menos, sino gente, agentes de conservación que son planta permanente y tienen una pasión y una vocación por el cuidado de nuestra flora y nuestra fauna también, que lleva a eso, digo, la Secretaría de Ambiente es un lugar, es un órgano del gobierno que es mucho más allá que los animales de compañía, que es mucho más allá que el arbolado público. Uh-huh. Nosotros tenemos el control y fiscalización de más de 1.100 industrias y comercios en el tratamiento de los residuos patológicos, los residuos peligrosos, las diferentes corrientes de residuos, la minería, las industrias, el comercio, el agro. Uh-huh. Digo, ambiente es un lugar que bastante diversificado y heterogéneo las diferentes acciones que tenés. Francisco, consultarte porque, bueno, una de las problemáticas que hubo en el último tiempo fue el tema incendios, que lamentablemente ha habido en varias partes de la provincia, que hemos visto, bueno, todo el protocolo que se ha activado y demás. Estamos en una época de vientos, hemos tenido vientos ondas, calores y demás en este último tiempo. Consultarte actualmente si tienen algún protocolo ahí listo para activar en cualquier momento, ¿cómo es el tema del protocolo? Sí, nosotros avanzamos en ambiente cuando asumí, al poquito tiempo tuvimos el incendio que se originó fuera del Parque Sarmiento. Exacto. Que la justicia sigue investigando lo que sucedió y que luego por el viento norte arrasó con el parque, ¿no? Sí. Y llevó a quemar el 80% del parque, el Parque Provincial Presidente Sarmiento. Y eso, nosotros trabajábamos en ese momento, no teníamos las movilidades, no teníamos muchos recursos de la Secretaría, sí con la seguridad. Me reuní con el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, y me propuso esto de firmar con la Secretaría de Seguridad un convenio y poder acceder a los recursos que hay por ley del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Uh-huh. Ese convenio primero te da capacitación, te da formación, tenés que crear la Brigada Forestal,
que hablando con Carlos Munizaga creamos Protección Civil, Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios y Ambiente, los agentes de conservación de ambiente. Más de 100 brigadistas tiene la provincia de San Juan hoy día formado y capacitado para el incendio forestal, que es muy distinto a lo que es el incendio urbano, eso lo maneja Bomberos, ¿no? A ver. Nosotros somos parte de la brigada forestal. Gestionamos los recursos en ambiente. Primero nos pidieron la capacitación técnica, la capacitación a los brigadistas, vinieron avionetas hidrantes, se practicó en el incendio en el ataque al incendio en persona, con las movilidades, conducción también peligrosa en el incendio forestal, etcétera. Y hace poquito con el ministro de Ambiente y junto al gobernador Sergio Uñac, en el Parque Sarmiento, hicimos entrega de toda la ropa y el equipamiento de los brigadistas, completo, linternas, casco, toda la ropa ignífuga que tenía la brigada forestal. Además también cuatriciclos, camión, chipeadora, motobomba, 3 reservorios de agua que tiene más de 125 mil litros cada reservorio, donde vos esos reservorios los armás cercano donde es el incendio y el helicóptero directamente con el Bambi no tiene que ir a buscar una reserva o un dique agua, sino que directamente eso lo cargas con agua en los tanques cisternas, los dejas cerca del incendio, los instalás los 3 en zona cercana y el helicóptero puede ir y retirar agua de ahí. Y no, primero que disminuir en minutos el traslado del agua hacia donde se hace la tira del agua al incendio, pero también te permite cargar con agua del tanque los municipales, los tanques cisterna, no dependés de tener cerca una laguna, de tener cerca un reservorio o algo. Así que el equipamiento que dejamos en ambiente para lo que es el combate contra incendio forestal es algo de última tecnología. Además, desde ambiente pusimos también un camión, un centro operativo de emergencia ambiental, donde el camión tiene radiocomunicación, baño, cocina, cama, todo un centro operativo, los quiero que conozcan el camión. Ahí directamente. Exacto, entonces de esa forma podés armar el comando de emergencia, la persona, el jefe del operativo, no dependés de que algún vecino te dé una casa, en los lugares de incendios forestales es muy difícil, no tenés que armar un gazebo, que el viento, que el calor, acá hay un camión con aire acondicionado, con todas las condiciones para que quien tiene que pensar, el jefe del operativo, del comando del operativo de emergencia, tiene que pensar las estrategias, tiene que pensar, estar con todas las comodidades y las herramientas necesarias, los mapas satelitales de la provincia, todo. Entonces la persona que venga a mi lugar va a tener una vasta herramienta, hace poquito inaugurado, para combatir los incendios forestales. Ojalá no se ocupe, tengamos conciencia en eso también. Ya no va a eso de incendiar pastizales para llevar adelante la quema y en tu finca, en tu lugar. Digo, hay que tener cuidado porque la crisis hídrica ha provocado una situación crítica en la vegetación de la provincia. Entonces cualquier chispazo, cualquier incendio, con los vientos, etcétera, genera un desastre. Bueno, la verdad que nos has dejado una exclusiva y algo enormemente, porque por ahí muchos sanjuaninos están en desconcierto de todo esto, y que sobre todo tengamos una brigada para esto es algo bastante impresionante, y que tenga la última tecnología y que uno lo pueda llamar, denunciar al lugar correspondiente para que directamente estos efectivos actúen en el campo, en el área que corresponde. Sí, de hecho, San Juan, la Patagonia, desde hace años ya viene trabajando fuertemente incendios forestales, ¿no? Patagonia, digo, toda la Patagonia desde hace años. Y San Juan, yo en una reunión que yo tuve con el comando, con la gente nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego, por la situación hídrica que atraviesa la provincia, estamos en alerta roja nosotros en la provincia, cosa que hace tiempo atrás no existía. Por eso nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de trabajar. El tema incendio forestal tiene 3 ejes: prevención, combate y remediación después. Digo, se maneja así, no puedes pensar solamente en el combate. Primero la prevención, la educación, la conciencia, la cartelería, la información, los medios de comunicación. Después, bueno, el combate contra el incendio forestal. Necesitábamos gente capacitada, formada y las herramientas también. Las camionetas, chicos, yo los invito a que conozcan las camionetas que tiene de primer ataque la Secretaría, el autobomba forestal. Este camión que les cuento es algo magnífico que queda para la provincia, para los sanjuaninos, ¿no? Y después la tercera etapa, la remediación, que ahí también nosotros incorporamos biólogos, ingenieros forestales, profesionales, veterinarios, para ir luego a hacer un estudio, análisis de cómo recuperar el suelo en esos lugares.
queda todo este plan integral a la persona que venga a mi lugar, formado, capacitado, las herramientas y todo. Ojalá no, para no ocuparlo, digo, no tener incendios de esa magnitud. Pero aunque me da justo el pie, ¿no? Que si sí, la persona que venga, ¿ya ha habido algún contacto, alguna comunicación del gobierno electo con vos? No, la verdad que no, ni con nadie de mi equipo. Uh-huh. Nosotros vamos a estar a disposición para contarle todos estos avances y sin duda que siempre falta, digo, siempre. Nosotros hemos trazado una hoja de ruta en la Secretaría de Ambiente con economía circular, con incendios, con todo el equipamiento para agentes de conservación, toda la compra de movilidades nuevas, 0 kilómetros que hemos hecho, uh-huh, las inversiones que se han hecho en la Secretaría, en la infraestructura de la Secretaría. Miren, en el Parque Ambiental, sí, ahora empieza la construcción de la nueva planta del PTA, la nueva nave que vamos a tener. Pregunta, pero bueno, me encanta, porque Cinta, Francisco siempre se la adelanta. Sí, viene muy bien preparado. No, pero es muy importante, no lo vamos a inaugurar nosotros, uh-huh, por los tiempos de construcción. Pero dejarle a la persona que venga, que va, faltan cosas sin dudas, pero el parque ambiental, todo iluminado LED, le dejamos lámparas LED de repuestos, movilidades internas dentro del parque ambiental, la obra de la nueva nave del parque ambiental, que no es menor, una inversión de casi 600 millones de pesos, necesaria obra, uh-huh, para ampliar, y la nueva cinta de separación de residuos que va a tener el parque ambiental. Tenemos una, vamos a tener otra nueva. Y además el galpón de acopio. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que recuperamos, cartón, plástico, papel, uh-huh, hoy día está al aire libre, ¿no? Al aire libre, sí. Entonces, va a tener al su momento lugar de venta, para, claro, para al momento de venta, después, si tenés lluvia o algo, uh-huh, te perjudica el material para venderlo, y licitarlo te baja el precio. Bueno, ya que estamos en el tema, sí, me quiero ir con lo último que me parece algo muy lindo, muy importante, que ustedes están destacando y sumando a la juventud dentro de lo que va a ser esta gran planta, que se llama Los Ecoegresados. Quiero que me cuentes un poquito, Fran, de esto. Yo sé que es algo, como lo has dicho hace un rato, que van derivando trabajo mancomunado con otros departamentos, en este caso con el departamento de San Martín. Sí. Pero para que nos cuentes qué es lo que les van a brindar a los jóvenes, cuáles van a ser los requisitos y cuál es el objetivo de poder generar, ¿no?, esta ecoconciencia. Bien. Sí, el Ecoegresado es un programa dentro de lo que es educación ambiental y misión Buen Ambiente, ¿no? Nosotros tenemos los clubes ambientales que trabajamos fuertemente a nivel inicial y a nivel primario, ¿sí? Uh-huh. Que ahí trabajamos con el reciclaje, con los talleres con los docentes, los talleres con la familia en la casa. Nosotros vamos, tomamos promesa de un club ambiental y está la exposición y los chicos cómo utilizan botellas para hacer maceta, cubiertas para hacer asientos. Digo, son, uh-huh, talleres. De una forma más lúdica, trabajar con los chicos de nivel inicial y primario. A los jóvenes hay que tal vez motivarlos e incentivarlos de otra perspectiva, ¿no? Y bueno, ahí trabajamos con concursos culturales en el Parque de la Biodiversidad, concursos dentro del Centro Ambiental Anchipurac, uh-huh, y sumamos también esto con el último año, que son los ecoegresados. Invitamos a los diferentes intendentes que se quieran sumar, se ha sumado San Martín por segunda vez, a poder... Que cada chico, mira, en San Martín, a esta altura, me contaba Cristian, los chicos empiezan a juntar dinero para el baile de egresados. Sí, es algo, claro, tan, claro, importante en la vida. ¿Quién no quiere una fiesta de egresados? Es la única fiesta que te queda de por vida y siempre la recordás, ¿no? En nuestra época VH o CD, bueno, claro, ahora no sé, los chicos. No, yo lo tengo en DVD, yo lo tengo en DVD, no. Bueno, no soy yo también, tan grande. Pero joven, pará, no me quemé. lo tengo en DVD a la fiesta de egresados. Bueno, los chicos empiezan en San Martín, son 10 cursos de diferentes colegios y escuelas, ¿no? Y los chicos empiezan a juntarse. Para que, sí, me sigas contando, ¿se pueden inscribir escuelas a nivel público y colegios privados también? Sí, participan todos, bien, los cursos del último año de San Martín. Perfecto. Que empiezan a esta altura a juntar, a hacer colectas, dinero para alquilar el servicio de lunch, para alquilar el sonido, para alquilar la iluminación, darle la plata al club, a la unión vecinal, para que les preste el lugar y hacer el baile de egresados. Bueno, conversando con Cristian, conversamos, bueno, cómo el municipio colabora, porque a veces me contaba que el municipio colaboraba, pero cómo el municipio colabora y generamos un incentivo y cuidamos el ambiente, ¿no? Hicimos este programa donde todos los chicos participan, todos los cursos se llevan premio, el municipio pone 1 millón de pesos distribuido. Un montón. Desde el primer, o sea, todos se llevan dinero. Sí. Desde el primero al último, que es el que menos botellas juntas, ¿no? Uh-huh. Se distribuye en 350 mil, 250 mil, va bajando. Y de ahí, ¿nosotros qué hacemos? Le sumamos tablet, 2 tablets por curso, para los pibes que tengan conectividad, para que los chicos tengan
Digo, el compañero, eso queda al curso, no se lo lleva una persona, queda Perfecto. Para el curso. Y los contenedores para las escuelas y toda la logística coordinada con el municipio para hacer la contabilizar los contenedores, ¿no? Y la verdad que se reprenden y es muy lindo ver, y me cuenta Cristian y amigos de San Martín, ver cómo chicos tienen van en la calle, van por los van negocios, ya van, van por la familia, se suman la familia, la se suman los amigos. Es una campaña, una campaña no tremenda. Época, y bueno, imagínate, tienen el baile de egresados. El viaje también. Cuidamos el ambiente. Nosotros ese material luego es un recurso que también vendemos. Obviamente no se equipara al precio del millón de pesos, pero recuperamos ese dinero. Y hacemos un trabajo mancomunado y un trabajo de conciencia ambiental y ganamos todos, ¿no? Así que... Sí, bueno. Es redondo, está vamos espectacular. Vamos con mucha expectativa. Nosotros ahora por la veda electoral no se puede hacer eventos públicos, etcétera. Exacto. Post 22 de octubre se va a conocer ya quién va a ser el ganador. Así que todos los chicos de San Martín a juntar botellas plásticas. Bueno, tienen mucha hasta, gente hasta que el 20, chicos, porque ya el 22, chao. Así que Exacto. métanle, apúrense porque es un premio espectacular. Yo creo que me voy a ir a disfrazar de egresado. Te vas a ir para allá, un par de, a San Martín. De botellas, tapitas. Y yo tengo muchas de esas por ahí en mi casa, porque antes hacía manualidades y esas tenemos. Cosas, me salía la gente. ¿Hacen separación ahí. Ustedes, sí. residuos sí, en su casa? Sí, está Exacto. bueno eso, hay que hacerlo. Sí, está yo bueno tengo una eso. Pequeña que está con todo el auge del medio ambiente, entonces mamá, botella de plástico, papel, cartón por un lado. Está muy bien. Así que así, está muy bueno, sí. muy bueno la conciencia. Bueno, como que ya nos hace enseña, sí. nosotros siempre hay mucho, empezamos. Pero me quedaron varias preguntas, pero tenemos bueno. todavía un par de cosas más, sí. pero bueno, se las vamos a preguntar en la pausa y lo vamos a subir. Lo vamos a grabar. ¿Lo vamos a grabar, no hay problema. Obviamente, vamos a hacer off the line. Muy bien. Fran, te queremos agradecer por esta visita, porque la verdad que siempre ha sido bienvenido y que nos des la oportunidad de ser tan abierto y que nos des las cosas bien conclusas, que eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación y a disposición siempre para brindar la información a través de ustedes a la sociedad de San Juan. Así que gracias y un saludo a todos. Muy bien. Bueno, ahí estaba Francisco Guevara con nosotros, secretario de Ambiente de la provincia de San Juan. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa y ya volvemos con más de Primera.